Club Tenis Sabadell patrocina aquest espai. Honor a arlequinades i arlequinats. Crec que tardarem temps en oblidar el recital de futbol que el Centre d'Esport Sabadell ens va oferir dissabte a Sanlúcar de Barrameda. Al final, el 0-3 va ser fins i tot curt per les ocasions que es van tenir a la segona part. Seguretat en defensa, ben associats en la combinació de la pilota, moltes arribades a l'àrea i molt superiors al rival. 8 jornades sense perdre, 5 victòries i 3 empats. I el més important, els mateixos jugadors que van fer un mal inici de Lliga ens estan oferint un canvi d'imatge espectacular. Que duri i que ningú es despisti ni un moment, perquè la primera ref és tremendament igualada al grup 2 i això no para d'inculcar-lo Munitis als seus homes. La verdad que hoy ha sido un partido muy completo. Creo que el equipo en todo momento o en gran parte del partido hemos tenido el control de lo que estaba sucediendo, unas veces pues teniendo más el balón, otras veces sin tenerlo, pero creo que quizás sí que ha sido el partido más completo. Muy feliz, como no puede ser de otra manera, sabíamos dónde veníamos. No hace tanto nos habían pintado la cara, nos habíamos ido con 2-0, sé la dificultad que tiene este campo y te aseguro que estoy feliz. Pero estoy más cansado que feliz. Cada entrenamiento, cada partido, quieren crecer, quieren mejorar. Queremos crecer a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel humano, que para nosotros ya hemos dicho que es importantísimo. Y bueno, yo creo que de ahí es de donde está viniendo los resultados que se están dando. No creo mucho tampoco en las dinámicas, creo en el trabajo diario, lo mismo cuando llegamos, ¿no? En enfocar en objetivos de realización que te lleven a conseguir resultados, y no nos podemos salir de ahí. En el momento que nos salgamos de la línea, pues, como he dicho más veces, nos alejaremos de ganar, y la dificultad pues viene ahora, ¿no? Yo creo que el valor más difícil de tener es la constancia, ¿no? El seguir, el no perder ese hambre, el no perder la humildad, el seguir trabajando de la misma manera, independientemente de los resultados que estén viniendo. Va a ser una temporada, lo que queda, muy larga, muy dura, es un auténtico maratón. Seguro que equipos que han empezado con buena dinámica y que parecía que iban a estar peleando por los puestos de cabeza, incluso de subir, se van a ver metidos abajo, y a la inversa, porque hay tanta competitividad que esto va a pegar muchas vueltas, y ganar un partido tiene muchísima dificultad. Doncs Pedro Munitis té tota la raó. Aquí no es pot despistar ningú ni un partit. Jo crec que el Sabadell està en el bon camí, però s'ha de confirmar. I aquesta setmana tenim partit dimecres a Albacete i diumenge a Múrcia contra l'UCAM. Avui ens acompanya al plató un jugador que va arribar 3 setmanes després de tancar-se al mercat d'estiu com a jugador amb llarga trajectòria a la Lliga Smartbank i que és clau per la seva experiència i qualitat al centre del camp. És Sergio Aguza, que jo crec que en lo personal i en lo col·lectiu dissabte ens va oferir un partit tremendament complet. Jo crec que ha sido el mejor partido del Sabadell. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que bueno, el equipo está en esa dinámica positiva, está creciendo y creo que el equipo va más. El otro día hizo un partido muy serio en un campo muy difícil, donde muchos equipos no han conseguido puntuar, ¿no? Y venir de tantos partidos seguidos como estamos y de competir tan bien, la verdad que se agradece, ¿no? Que el equipo esté dando esa cara y que bueno, sobre todo que la afición esté orgullosa de su equipo. De la nova Creu Alta al camp de l'Atlético Sanluqueño, el Palmar, hi ha una gran diferència de les graderies, de l'estètica del camp. Però luego el terreno de juego, la verdad que no estaba nada mal, y esto creo que os ayudó. Sí, bueno, sabemos que nosotros técnicamente somos un equipo poderoso, ¿no? Y que al final si defendemos bien, trabajamos y somos un equipo solidario, al final arriba
Ahora mismo estamos viendo puerta con facilidad, ¿no? Y yo creo que estamos aprovechando las ocasiones para materializarlas y sobre todo adelantarnos en el marcador, ¿no? Que en esta categoría es muy igualada y eso es clave para luego conseguir los tres puntos. ¿Qué ha cambiado de la Copa del Rey en Sanlúcar de Barrameda a la Liga con este recital? Bueno, también fue una semana que el míster acaba de llegar, no nos dio tiempo tampoco a coger esos mecanismos, teníamos partido con Andorra, luego viajamos a Sanlúcar a los 2-3 días y bueno, fue todo muy rápido, el equipo tenía muchas ideas, ¿no? para coger y empaparse en poco tiempo y bueno, yo creo que ha pasado mucho tiempo de aquel partido a día de hoy y como te digo, el equipo está creciendo. El equipo va más y sobre todo tiene ambición, ¿no? Que eso es muy importante. Yo creo que lo hemos pasado muy mal todos en la primera vuelta y yo creo que no nos vamos a relajar porque ya sabemos lo que es sufrir y estar ahí abajo y cuanto antes salgamos y antes estiremos el chicle, mejor. En el futbol de vegades has de tenir una mica de sort, però la sort es busca. Combinant-se arriba a l'àrea, arriba una centrada y gol a propia puerta del Atlético Sanluqueño. Hay que llegar combinando bien, ¿no? Yo creo que el equipo llegó muchas veces, Sergio. Sí, sobre todo sabíamos que el inicio iba a ser difícil porque ellos, bueno, apretan mucho, sobre todo en los primeros minutos, con esa energía de su público también, pero bueno, supimos contenerlos y bueno, yo creo que a partir del minuto 10 yo creo que el equipo se hizo con el dueño del partido, empezó a combinar, empezó a jugar en campo contrario, en campo rival, que es lo que queríamos, y que pasaran cosas, ¿no? Bueno, pues sucedieron, sobre todo las dos opciones por banda derecha, y bueno, en este caso Mubu mete el segundo también, que estuvo muy acertado, y luego, pues como hemos dicho antes, el marcador pudo ser más abultado, pero bueno, nos vamos contentos porque el equipo rindió muy bien, portería cero también, que es muy importante para dar esa solidez, y contento de llevarnos los tres puntos y a seguir ahora, que ahora quedan dos partidos en pocos días y hay que estar preparado. La gente, claro, destaca el gol de Jacobo. Yo destaco otra cosa. Esa jugada fue larguísima. Recuperaste el balón, creo que 4 veces. Sí. O sea, es que se veía venir que esa jugada iba a acabar en gol. Lo que pasa que el gol realmente pone de manifiesto que todo ha cambiado. Sí, luego lo comentábamos, ¿no? en el hotel y nos reíamos porque, claro, yo en la primera parte le dejo una a Jacobo de cara, bueno, y no acierta y en la segunda la mete, ¿no? Bueno, nos reíamos porque le dije, joder, me has quitado una asistencia porque a Aarón sí que se la has dado y a mí no, ¿no? Y bueno, nos reíamos y justo también en el partido, pues, bueno, le dije a Facu, digo, medio gol es tuyo, ¿no? Y ellos se reían, bueno, ¿cómo va a ser medio gol de Facu si lo ha metido Jacobo por la escuadra, ¿no? Pero bueno, Facu es el que no se rinde, el que sigue presionando y en ese momento roba el balón y volvemos a generar otra ocasión, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del equipo, de ser intensos, de no dejar de pelear y bueno, también estamos teniendo esa fortuna de que ahora pues con la dinámica todo sale bien, ¿no? Pero no creo que tampoco sea suerte, yo creo que hay mucho trabajo detrás y el equipo se vacía, es muy solidario y bueno, yo creo que ese es el reflejo en el campo de todo el trabajo que llevamos detrás. Tú has estado 6 temporadas en la Liga Smartbank, por lo tanto, has bajado una categoría, por decirlo de alguna manera, cosa que te agradecemos, ¿no? Que aceptaras finalmente la oferta del Sabadell. Con la experiencia que tienes, viendo cómo el equipo le va cogiendo confianza al balón, que es la clave del fútbol, pero por lo que has vivido, digamos que va a ser difícil que os pare. Bueno, nosotros, yo creo que la clave es enfocarnos y pensar en nosotros. Al final, nosotros si estamos bien, si no nos salimos de nuestra línea, de nuestro trabajo, de nuestro día a día, no tenemos que despistarnos con lo de fuera, ¿no? Al final nos tenemos que enfocar en lo que esté en nuestras manos, en lo que esté disponible que nosotros podamos hacer, y yo creo que esa es la clave de todo. Como ha dicho el míster en rueda de prensa, va a haber equipos que cojan a lo mejor 2-3 partidos y se vean abajo, y al contrario, como está pasando. Es un grupo que está tremendamente igualado y hace 3 semanas vino el Alcoyano aquí y estábamos jugando de tú a tú. El Alcoyano ahora está en puesto de playoff, entonces puede pasar de todo, pero yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros y seguir por nuestro camino. Yo no te lo voy a negar, pero he estado mirando la clasificación este fin de semana haciendo cábalas. Claro, pero es que esto está tan complicado porque los 4 que están por debajo tienen un partido menos como vosotros, pero el Albacete tiene 2 menos y aquí empiezas a buscar y claro, creo que hay que dejar la clasificación a un lado
y seguir partido a partido, porque realmente este grupo permite pensar en el playoff, pero tener que estar siempre pendiente de no bajar. Sí, bueno, como tú has dicho, el tema de la experiencia, yo prácticamente en todos los años en segunda división siempre desciende uno que estaba en mitad de la tabla medio salvado. Entonces, me acuerdo de Lucas Murcia, que necesitaba un punto de 9 y no lo consiguió. Del Elche hace muchísimos años también, que estaba en media tabla y terminó descendiendo. Yo mismo con el Córdoba estábamos a 13 o 14 puntos y logramos salvarnos. No vale para nada las quinielas, mirar la clasificación, porque al final, luego los últimos partidos siempre pasan cosas que nadie se espera, ¿no? Entonces, el fútbol es lo que tiene, que puede pasar de todo y nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Nosaltres sempre busquem l'opinió de persones vinculades al Centre d'Esports Sabadell, siguin socis, periodistes, i en aquest cas avui ens apropem a una fotògrafa amb molta experiència, que fa unes fotografies excel·lents i que sempre que pot trepitja la nova Creu Alta. És la Sandra Dior. Hola, Lequinats. Hola, Xavi. Soc la Sandra Dior, soc fotògrafa esportiva. Aquesta temporada penso que el Centre d'Esports Sabadell es troba en el seu millor moment. Són 8 jornades sense perdre, 8 jornades a puntuant, i penso que l'arribada del nou míster ha sigut la clau per sortir del descens, i aquesta és la meva aportació. Així que molta sort als Lequinats i ens veiem molt aviat al temple. Gràcies, Sandra. Jo crec que la gent s'està controlant, eh? La gent no vol llançar les campanes al vol perquè això és així, és a dir, aquesta categoria no permet dir blanc un dia i l'altre dia negre, perquè ja ens ho marcaran els propis partits, però clar, veníem d'on veníem, venim d'un any a segona A que l'equip s'enfonsa i torna al pou del que abans era la segona B, ara la primera ref, i per tant aquests moments els hem de gaudir de veritat. Com ha gaudit en el món del futbol Sergio Aguza Santiago, 29 años, y ahí empezamos. Todo el mundo dice Sant Boi de Llobregat, pero tú eres de Viladecans. Sí, bueno, nací en Sant Boi y bueno... Por el hospital, final, ¿no? Sí, correcto, pero bueno, soy de Viladecans, he hecho vida hasta los 15 años aquí en Viladecans y bueno, la gente se confunde, muchos periodistas o comentaristas siempre dicen que el de Sant Boià o el de Madrid, ¿no? Porque bueno, la gente al final te ubica allí por toda la trayectoria allí en Madrid, pero bueno. ¿Y en el fútbol formativo tú en Cataluña dónde jugabas? Bueno, empecé en la escuela de fútbol Gavà, que bueno, ahora ya no está porque se fusionó con el Gavà, pero empecé ahí desde pequeñito. Y en Alevines me fui a Cornellà y pasé la etapa de Alevín infantil y cadetes en la Unión Esportiva Cornellà. ¿Y te vas al Real Madrid? ¿Alguien te vio? ¿Qué pasó? Sí, bueno, hicimos una muy buena temporada, quedamos terceros por detrás de Barça y Español y bueno, luego fui seleccionado por la selección catalana, ganamos ese campeonato de España, teníamos una muy buena selección con Rafinha, Iván Balliu, Ignasi Miquel, Manel, que está en Atlético Baleares también, bueno, había muchos jugadores que de ese 11 ahora mismo están muchos en la élite y bueno, pues ahí tuve la fortuna que, bueno, que el Real Madrid se fijó en mí y bueno, pues de ahí ya estuve jugando allí en la cantera pues unas 7 temporadas. Claro, el Madrid tiene el Real Madrid C, el Real Madrid Castilla y el primer equipo. Y tú llegaste a ir convocado 2 partidos con el primer equipo del Real Madrid. ¿Nos lo puedes recordar un poco? Porque creo que la gente no lo sabe esto. Sí, bueno, fue la verdad que fue una sorpresa, no me lo esperaba y bueno... ya sabes cómo funciona, que hay muchas bajas de última hora y bueno, pues me llaman creo que era un jueves, viernes, que yo viajaba al día siguiente y bueno, que tenía que preparar las maletas, que iba convocada para Villarreal y bueno, con la ilusión, ¿no?, de debutar y de poder tener minutos. Se adelantaron pronto en el marcador y digo, bueno, a ver si meten alguno más que me den chance, salir, ¿no? Sí. Pero difícil. Bueno, te llegó el momento de salir del Real Madrid. ¿Tienes una pequeña experiencia en Inglaterra? ¿Qué recuerdo tienes? Sí, bueno, pues, tomé la decisión de ir a Inglaterra, ya había jugado aquí en segunda división con el Castilla y bueno, quería cambiar de liga, probar cosas nuevas, pero bueno, al final
no se dio la situación como uno quería y volví a España, a la segunda división y bueno, pues, terminé en Ponferrada, que la verdad que estuve muy bien y agradecido por la oportunidad y ahí ya pues Alcorcón, Córdoba, Almería. Almería, luego Cartagena, otra vez Ponferrada, bueno. I aquí te tenemos. I aquí estamos, sí. L'equip anglès es diu Milton Keynes Dons, o una cosa així, no? Evidentment, de tota manera, el futbol anglès tiene algo, Los equipos de las categorías inferiores, el ambiente en Inglaterra es espectacular, Sí, yo creo que, bueno, por la experiencia que tuve allí, la gente mucha vive por y para el fútbol, ¿no? Sobre todo los aficionados. El fin de semana lo organizan todo en función de dónde juega ese equipo, el viaje del fin de semana. Te pueden llenar una grada entera de fondo sur o fondo norte del equipo rival y la verdad que impresiona, ¿no? Todo cómo lo llevan y cómo lo viven. Entonces, pues bueno, yo me gustaría que aquí aprendiéramos un poquito de ellos, porque, bueno, sobre todo en esta categoría que dicen que es profesional y sobre todo la primera, segunda división, yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar y quedarnos con esas cosas positivas que tienen ellos allí. Pero Sabadell tiene una afición realmente peculiar, ¿no? Porque ir a Sanlúcar de Barrameda, o sea, salís al campo, allí hay gente de Sabadell, como la línea de la Concepción, a donde vayáis hay alguien del Sabadell a la grada. Correcto, el otro día creo que fue un compañero tuyo que me entrevistó y fue lo primero que dije, que claro, llegamos allí al campo de la línea contra la Balona y te encuentras camisetas del Sabadell, ¿no? Y dices tú, hostia, es de agradecer tal y como está el equipo, que es una situación difícil, una situación complicada, bueno, tal y como está la situación hoy en día también, que viajar hasta allí y bueno, son muchos kilómetros, ¿no? Y fue lo que comenté, que es de agradecer que salir al campo y siempre ver alguna camiseta arlequinada. Y vais a Sanlúcar, también gente que agradece que os acerquéis a ellos. Esto es lo que tiene el campo del Atlético Sanluqueño, que podéis ir a celebrar el gol y además no le sacaron tarjeta a Jacobo, que se abrazó con los aficionados, cosa que reglamentariamente el árbitro, si quería ser muy tiquismiquis, le podía haber sacado tarjeta. Es muy importante notar el calor del público local, ¿no? Tú que has tenido aficiones, Ponferrada, afición intensa, Alcorcón, Córdoba, Almería, Cartagena y ahora Sabadell, ¿cómo valoras a la afición del Sabadell? Yo creo que la verdad que han tenido paciencia con nosotros, ¿no? Porque bueno, al final, al principio de temporada, se esperaban que el equipo estuviese arriba y yo creo que en muchos momentos que hemos necesitado ellos, sobre todo aquí en casa, que a lo mejor no nos han salido las cosas, nos han apoyado, nos han arrimado el hombro también y eso es de agradecer, ¿no? Que tengan esa paciencia y que sean tan fieles porque bueno, ha habido muchos partidos entre semana esta temporada, con horarios complicados y han seguido viniendo al campo, ¿no? Y bueno, yo creo que es de agradecer sobre todo eso, que tengan esa intensidad, esa paciencia y sobre todo esa fidelidad por el equipo, ¿no? De viajar también, desplazarse en horarios complicados, fin de semana, entre semana. Y es de agradecer. Tú llegas al Sabadell con la liga empezada. ¿Cómo es que estabas sin equipo, Sergio? Bueno, la situación de la pretemporada con el Almería fue complicada. Mi idea no era salir y bueno, hasta última hora, pues muchas veces las decisiones se toman de un día para otro y bueno, el mundo del fútbol más, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a pasar. Un día es blanco, al día siguiente es negro. Y bueno, rescindí el contrato el último día de mercado, por la tarde, y bueno, ya sabía del interés del Sabadell, entonces rescindí contrato y bueno, pues mientras que se gestionó todo y se realizó y se llegó al acuerdo, pues bueno, pasaron esas dos, tres semanas que el equipo estaba compitiendo, bueno, yo lo seguía viendo, es más, estando en Madrid vi el partido contra el filial del Barça aquí en la Nova Creu Alta y bueno, seguía el equipo y nada, pues hasta que pude llegar aquí y ser uno más en la plantilla. Eres tan de la plantilla del Sabadell que vives en Sabadell, esto hay que agradecértelo. ¿Cómo sí, se vive en Sabadell? Soy de los pocos que al final, bueno, hay mucha gente aquí de Cataluña, ¿no? Entonces, la gente por cercanía vive en sus casas, pero a mí me gusta sobre todo sentirme cerca del estadio, sentirme partícipe de la ciudad también, ¿no? Y ver cómo respira la gente
Y siempre en las ciudades que he estado, en los equipos que he vivido la ciudad, ¿no? Y me gusta respirar ese ambiente de cómo vive la ciudad el día a día, también por comodidad, ¿no? Cerca del estadio, para el día a día yo creo que es mucho mejor, y el tema del descanso, ¿no? Pues bueno, tomé esa decisión y la verdad que estoy encantado. No conocía a Sabadell tanto como lo estoy conociendo ahora. Solo había venido dos o tres veces cuando me he enfrentado al Sabadell. Y la verdad que estoy encantado, es una ciudad muy cómoda, que tienes de todo, y bueno, pues la verdad que he estado en otras ciudades que es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, es de agradecer poder disfrutar de estar en casa, cerca de casa, y en una ciudad como Sabadell tan, tan grande y con tanta accesibilidad. Tuviste diferentes ofertas, tú conocías a José Manzanera, el exdirector deportivo. ¿Y eso ayudó a que ficharas con el Sabadell? Sí, Manza, bueno, tenía muy buena relación con él, coincidí con él en Córdoba, donde logramos esa salvación que fue histórica. Bueno, Antonio también me conocía de la categoría, de los enfrentados, y también confiaba mucho en mí por el modelo de juego. Y bueno, la verdad que cuando te muestran tanto interés, es de agradecer, porque muchos equipos te dicen que te quieren o que se interesan por ti, y bueno, luego al final resulta que es la segunda opción o la tercera, o que... Entonces, cuando te demuestra un club como el Sabadell que están interesados en ti y que aún así, con la plantilla que ya tenía, porque para mí la plantilla es espectacular, y que aún así sigan apostando por ti, pues demuestra que hay mucho interés. Claro, es que todo el mundo decía que el Sabadell tenía una gran plantilla, que la té, los rivales, los entrenadores. ¿Os llegasteis a creer que no? No, yo, bueno, yo cuando empezó la temporada y que no nos salían las cosas, pero pienso que no nos salían las cosas en el tema de resultados, porque a mí me gusta ver los partidos luego repetidos en casa, y ha habido partidos aquí en casa que hemos empatado o hemos llegado a perder, y ha sido surrealista, ¿no? De dos palos, de ocasiones, de dominar, de someter al rival. Me acuerdo el partido también de contra el Nastic allí, que se hizo un partidazo y termina perdiendo 1-0. Yo creo que el equipo no daba mala imagen, y al contrario, el equipo era dominador, era protagonista, y en situaciones muy complicadas, ¿no? Porque cuando te ves ahí abajo, normalmente la cabeza no está tan fresco, te quema más el balón, y el equipo seguía teniendo personalidad como la tiene hasta ahora. Ahora tiene esa personalidad que ha sido capaz de revertir la situación y de dar un paso al frente y de salir de ahí. Y ha sido muy difícil porque, bueno, al final teníamos muchos puntos de desventaja, y el equipo ha tenido ese coraje de ser capaz de salir. Hablando de personalidad, tú tienes personalidad. Llegaste sin entrenar y a jugar. O sea, tú te creíste muy rápido el proyecto. De hecho, creo que incluso llegaste a jugar un día después infiltrado. O sea, has sufrido. ¿Ahora estás en el mejor momento? Sí, al final, claro, llegas... una pretemporada típica, ¿no? Que no estás entrenando al final al 100%, con la cabeza en otro sitio. Luego tienes ese parón de 3 semanas que tienes que hacer la mudanza, que sí que entrenas, pero entrenas por tu cuenta, no es lo mismo. El ritmo de competición, de entrenamiento. Y claro, llegas aquí, la situación del equipo era la que era, y no había tiempo para escatimar, ¿no? Y bueno, yo decidí arriesgar, y bueno, pues tuve que jugar un par de partidos infiltrado porque tenía muchas molestias, porque claro, no tenía esa base de trabajo para poder soportar tantos minutos. Pero bueno, al final es nuestra profesión, ¿no? Y hay veces que hay que arriesgar para ganar, y yo pienso que ese riesgo que he cometido lo volvería a hacer, y que bueno, que en parte me salió bien, porque bueno, a día de hoy ahora tengo esa base de trabajo, esa base de minutos, que yo creo que cada vez me encuentro mejor. Claro, el centro del campo del Sabadell ahora está poblado, cosa que agradecemos. Se ha confirmado que Sergi Altimira será un gran futbolista, Iago Indias ha dejado el centro de la defensa para pasar al medio campo, Facundo, tú, solo nos falta poder ver a Ramón Folk, que claro, es una baja importante cuando debía ser, como tú, un jugador experimentado en segunda división, por lo tanto un jugador que tuviera minutos y que fuera un referente en el medio campo. Hay que ganarse el sitio cada semana. Sí, yo creo que, vamos, siempre lo he dicho, que yo creo que la posición que mejor cubierta tenemos es en el centro del campo. Hay muchísima competencia, hay mucho nivel, y yo creo que eso es un gran problema, pero una gran suerte para el equipo. Esa competencia que tenemos hace subir el nivel a todos, y nadie se puede relajar, pero tanto en medio campo como en todas las posiciones.
Y yo creo que cuanto más competencia haya en el equipo es mejor para elevar ese ritmo, ese nivel para poder luego demostrarlo en el verde, ¿no? Ese trabajo día a día que luego al final el verde no engaña. Tú eres un centrocampista con llegada. Has chutado muchas veces, ¿eh? Pero este año el casillero de goles lo tenemos a cero, cosa que casi siempre has marcado goles donde has estado, más o menos, pero algún gol has marcado. Y Aaron Rey ha marcado un gol, por lo tanto, ¿cuándo veremos un gol de Sergio Pues Aguza? espero que pronto, pero bueno, yo al final mi función son otras, ¿no? Al final intento ser solidario por mi parcela en el campo, ¿no? Que tengo que estar prácticamente en todos los sitios, intentar distribuir también el balón, intentar hacer ayudas a los compañeros y bueno, y ya pues si meto goles, pues mejor, ¿no? Ayudar en ese, al equipo en ese aspecto. Pero seguro que alguno caerá y esperemos que sea pronto. Como es lógico, Pedro Buenaventura ja no és tècnic de l'Atlético Sanluqueño, veient la situació que es va viure. Ara és Manolo Sanlúcar, que també és bueno, un entrenador molt conegut en el futbol andalús, no? Que entrene en Sanlúcar de Barrameda, Manolo Sanlúcar, o sea, todo perfecto, ¿no? ¿Llegasteis en el día correcto para llegar a Sanlúcar, para poder conseguir esta victoria tan contundente que se quedó corta? Sí, yo creo que hay que aprovechar los momentos, ¿no? Y el momento era el otro día, lo hablamos también antes del partido, nosotros sabemos por lo que hemos pasado y ahora, por ejemplo, el sanluqueño está pasando por ese momento, ¿no? Llevaba muchas derrotas consecutivas, sabemos que eso luego pesa en el partido, sabemos que la cabeza no fluye igual y bueno, yo creo que supimos leer el partido, como te digo, aguantamos el arreón inicial. Pero luego cuando a ellos no les salieron las cosas, nosotros ese miedo, ese nerviosismo lo supimos percibir, ¿no? Y bueno, supimos trabajar el partido y yo creo que era el día perfecto para dar un golpe en la mesa como lo dimos, pero que no nos podemos relajar y quedar con eso, ¿no? El miércoles queremos más y queremos seguir en la buena línea. Nosaltres, com és habitual, al minut 28 fem una pausa per a la publicitat. La segona part connectarem amb Albacete, perquè a l'Albacete juga un jugador sabadellenc, el fill del Flaco, del Jaume García, Sergi García, amb qui comentarem com es presenta aquest partit davant un equip que té dos partits per jugar encara, que si els guanyés seria líder destacat de la categoria. Per tant, és un gran partit que recorda aquelles èpoques del Sabadell jugant a primera i a segona divisió, no? És a dir, un Albacete Sabadell, doncs, en altres èpoques ha sigut com a mínim un partit de segona divisió i serà un bon moment per saber les reals possibilitats del Centre d'Esports Sabadell. Fem una pausa i tornem tot seguit. Club Tenis Sabadell patrocina aquest espai. Doncs com els hem dit, connectem ja amb Albacete via Skype perquè aquest dimecres el Sabadell juga contra l'Albacete on hi juga, com us dèiem, un jugador sabadellenc, Sergi García. Sergi, com estàs? Bona nit. Hola, bona nit, Xavi. Molt bé, la veritat que content d'estar aquí. Qui havia de dir, no? Hi ha molta gent que no sap que a l'Albacete hi ha un jugador de Sabadell. A més, un jugador amb trajectòria futbolística familiar, perquè el teu pare és Jaume García, jugador del Sabadell, de l'Espanyol i d'altres equips, i evidentment com a propietari del restaurant El Rancho, el temple del futbol de Sabadell, allà a la plaça de la Creu Alta, tot està vinculat amb el Centre d'Esports Sabadell, eh? Com has anat a parar Albacete? Bueno, les coses s'han donat així. Crec que després d'uns anys que he anat provant a diferents jocs i bueno, fins a arribar aquí a Albacete i on estic molt content. Tu ets del planter del Mercantil, et fitxa l'Espanyol, jugues amb el juvenil A de l'Espanyol, de seguida tastes ja, diguem, el futbol pseudo-amateur, el Badalona i el Sant Andreu, vius el projecte exitós de César Ferrando la Nucía, però acaba jugant al Prat, et fitxa l'Alavés B, però tens la sort que pots debutar a primera divisió. Sergi, què se sent quan arribes a jugar a primera divisió tan jove? Perquè tu tens 22 anys. Tema del Covid
I bueno, al final va ser un moment que amb el del Covid hi havia molta gent del planter de l'Alavés a dalt i em van donar l'oportunitat des de la pretemporada i ho vaig aprofitar i bueno, pues, molt content de poder haver debutat a primera i poder sumar minuts. T'hem perdut un moment, però t'hem recuperat ràpidament. Jugar a primera divisió, com ho va fer el teu pare? Tu ets futbolista perquè a casa sempre has vist... Bueno, no, el teu germà no és futbolista, però tu ets futbolista perquè volies imitar el teu pare? Sí, està clar que he tingut un gran referent com el meu pare, que a sobre ha sigut un futbolista d'èlit i pues, des de petit ja sempre m'ha agradat el futbol. I per què no has jugat mai al Sabadell? Mai has tingut cap opció d'arribar a jugar al Sabadell? No, realment no. No perquè des de petit ja em vaig vincular, diguéssim, al mercantil i després bueno, vaig tenir una etapa també de petit a l'Espanyol. I quan vaig tornar, pues, bueno, com que coneixia l'ambient del mercantil i tal, pues vaig decidir tornar allà i ja fins que em va tornar a fitxar un altre cop l'Espanyol. Llavors, pues, no vaig tenir l'oportunitat de jugar al Sabadell. Anys tens, eh? El teu pare també va arribar de gran al Sabadell, per tant tampoc passa res, no? Però després d'aquesta etapa a l'Alavés, fitxes per quants anys per l'Albacete? Dos anys més, un opcional. Per tant, vol dir que la teva intenció és quedar-te allà. T'ho estan posant difícil, perquè el mercat d'hivern de l'Albacete, ha sigut molt important, eh? Bueno, hem sumat molta qualitat també perquè hem tingut dos baixes importants i bueno, crec que els que han vingut nous també ens ajudaran molt a aconseguir l'objectiu, que al final no és un altre que pujar, no? I bueno, crec que tenim un equip molt competitiu, que entre nosaltres ens fem millorar cada dia i això es nota al camp després. Hi ha ambient de futbol a l'Albacete, però també hi havia Vitòria, no? És a dir, tu ja has tastat dos llocs on el futbol té molta importància. Sí, correcte. Aquí és veritat que, bueno, que ara estic vivint l'afició, el que és Albacete, i és veritat que allà a Vitòria pues, no vaig poder per tema Covid, pues, m'hagués encantat debutar a primera i amb ambient, no? Llàstima pues, que no vaig poder fer-ho, però no, molt content aquí amb l'afició de l'Albacete, l'ambient que es respira a l'estadi i de veritat que molt content. Ets un migcampista de banda dreta amb un molta alçada. Això no és molt habitual. És aquesta la teva posició? Sí, és raro. La veritat que, a veure, jo sempre he jugat d'interior, de mig centre d'interior, però també puc caure a banda, puc jugar per la dreta, puc jugar per l'esquerra, puc jugar de fals nou, diguéssim, de mitja punta. Llavors crec que m'adapto bastant a la posició que em demana el míster. I, bueno, sí que és veritat que l'envergadura no és usual, no? Veure, per exemple, un extrem de 1,95 m, no? Ara, precisament, estem veient un excel·lent reportatge de Footers que et va fer un seguiment de les teves millors jugades a l'Alavés B, on fins i tot vas aconseguir, segons les estadístiques, dos gols. Preparat per rebre el Sabadell en el millor moment vostre i del Sabadell, eh? Sí, la veritat que bueno, no, serà un partidàs segur, estarà molt igualat i bueno, sabem que el Sabadell ve amb molt bona ratxa, que porten 8 partits sense perdre, si no m'equivoco, i bueno, clarament sabíem que el Sabadell tenia molt potencial i que no era normal que estigués als llocs de baix, no, de la taula. Llavors sabíem que en algun moment tindrien que fer aquesta ratxa i bueno, ara ens toca rebre'ls i segur que serà un bon partit. I què pensarà el pare de Sergi García d'aquest Albacete Sabadell i del seu fill? Ho veiem. Hola, bon dia. Soc el Jaume García, pare del Sergi García, jugador de l'Albacete. Bueno, analitzem una miqueta el partit que aquesta setmana s'enfrontarà aquests dos equips, Albacete Centre Esport Sabadell. I bueno, dic que l'Albacete és un club fet, un club compacte, un equip que aspira, com tothom veu, a pujar de categoria. I bueno, partit difícil, però bueno, esperem de que el Centre d'Esports Sabadell també pugui igualar les seves bases i a veure si pot aconseguir alguna cosa. Clar, aquí s'ajunten dues coses. El meu sentiment, per una part, vull que l'Albacete aconsegueixi tots els èxits perquè està el meu fill, com és normal, i d'altra banda, el Centre d'Esports Sabadell, el club de la meva ciutat, el club que jo m'estimo
i el que vull que sempre aconsegueixi els millors resultats. I bueno, per tant, tindrem que esperar aviam què passa aquest partit. D'altra banda, bueno, valorar una miqueta el que és el Sergi García com a jugador. És un noi de 22 anys, un noi que té qualitat, un noi que té coses bones, però que com tot noi jove ha de millorar moltes de les seves virtuts i hem de donar temps i aviam si és capaç d'obrir-se camí amb el futbol professional. Doncs res més, sort per tothom i salutacions, sobretot a Xavi Andreu. Moltes gràcies, Flaco, per aquestes paraules. El pare exigeix, Sergi? Això està clar. Sí, sempre és el més crític amb mi, sempre és el que m'apreta més i crec que també això em fa millorar i és de valorar. No? Al final no tothom té la sort de tenir un pare futbolista i jo crec que ho aprofito i m'empapo de tots els consells que em pot donar. Consideres que has encertat fitxant per l'Albacete? De fet, ha jugat molt en aquest inici de la temporada i no havia de ser fàcil. Sí, crec que ha sigut un encert total perquè vaig començar molt bé a Vitoria, a l'Alavés. Després les coses no es van donar com volia i necessitava un club que confiés en mi, que em donés estabilitat i de moment aquí molt content. Crec que hi ha un gran projecte i confiem molt en ell i llavors molt content. I què diuen els teus companys, el teu cos tècnic, tu mateix, d'aquest Sabadell, el canvi d'imatge, com ha reaccionat? Probablement tampoc tu esperaves que el Sabadell estigués a baix de tot com va començar el projecte amb Antonio Hidalgo aquesta temporada. Què és el que es diu del Sabadell Albacete? Correcte, sabíem que el que diem la plantilla, que es veia clar que tenia un equip que no corresponia amb la classificació, que en qualsevol moment agafaríeu la ratxa de pujar cap a dalt. I crec que des del canvi d'entrenador han anat molt bé les coses i per això aquesta ratxa de victòries i d'empat, que aquesta categoria sabem que no és fàcil 8 partits sense perdre i crec que mica en mica esteu pujant i serà un partit disputat segur. Us exigeixen l'ascens, és a dir, quedar primers per pujar sense haver de fer play-off? Aquest és l'objectiu de l'Albacete? Està clar que hi ha un projecte que és de cara a segona, no? I llavors tots tenim moltes ganes, sabem que hi ha un gran equip i crec que tenim possibilitats i lluitarem per això, perquè al final és un equip que està fet per pujar i el que respira és això, l'ambient de moltes ganes, de molta confiança en nosaltres i d'intentar pujar. Sergi García Pérez, moltíssimes gràcies per participar avui de l'Arlequinat com a sabadellenc de l'Albacete. T'haig de donar sort a partir de dimecres al vespre, Vull dir, però això és la vida, el futbol. El Sabadell també necessita tornar a segona i tu ho saps bé per el que importa el futbol a Sabadell i en una ciutat tan gran però a prop de Barcelona o estàs en el futbol professional o la veritat és que costa molt mantenir un projecte en una categoria com aquesta, la primera ref, que és molt competitiva, que és molt professional però també molt costosa i per tant molt complicada a nivell econòmic pels gestors del Centre d'Esport Sabadell. Sergi, que vagi molt bé i ens veiem ben aviat. Moltíssimes gràcies. Vale, bona nit. Moltes gràcies, Xavi. Que vagi molt bé. Adeu. Gràcies a Sergi García. Sergio Aguza, de Sergi a Sergio. Ya conoces a uno de tus rivales. Bueno, seguro que los conoces muy bien a todos. ¿Cómo ves el partido? Pues como ha dicho Sergi, yo creo que va a ser un partido muy igualado, ¿no? Porque el nivel de los equipos es muy alto y los dos venimos en buena dinámica. Entonces, va a ser un partido que se va a decidir por detalles, por pequeñas cosas que sucedan y se va a llevar el gato al agua el equipo que más vivo esté en las áreas, ¿no? Entonces, yo creo que se va a ver un gran partido. Parlant d'un gran partit, una gran samarreta. Grossa, aviso, aquesta és talla XXL de veritat, Per tant, els que sou forts ja podeu començar a interactuar a Televisió Sabadell Vallès amb les etiquetes l'Arlequinat sense apòstrof i TV Sabadell Vallès, el compte de Twitter. La pregunta és oberta, és a dir, qui ha tingut més a veure en aquest canvi de dinàmica que està vivint el Centre d'Esport Sabadell per bé? És a dir,
El Sabadell guanya, empata, ha abandonat el descens, mira amb optimisme la segona part de la temporada, busca entrar en el play-off, però sense perdre de vista que serà molt difícil sortir de les places de baix. La vostra opinió és la que ens val. En joc, aquesta samarreta, que és la segona equipació, firmada, perdona, Carla, que està firmada per Aguza, que avui ens acompanya al plató. Per tant, la samarreta que vam fer servir els jugadors del Centre d'Esport Sabadell a Sanlúcar de Barrameda. ¿Te gusta esta camiseta, Sergio? La verdad que sí, la verdad que es muy bonita y sobre todo el color, ¿no? El color ese que tiene y muy llamativo, es muy vistosa y a mí, para, la verdad que para mi gusto, me gusta bastante. Sí. Eres... claro, estabais ganando, pero con la otra, la tercera, la que es la bandera de Sabadell, y ahora, claro, ¿supersticioso o no? Porque los futbolistas sí, lo acostumbráis a ser. Sí, sí, yo la verdad que soy bastante supersticioso y bueno, el otro día justo en el partido, nada, saltar al campo, avisé a Óscar Rubio y a Aleix, que estaban los primeros en la fila, y les dije de no saludar al rival, ¿no? Porque últimamente con esto del COVID y tal, y bueno, no sé si es casualidad o que yo no me había fijado, pero sí que es verdad que cuando nos saludamos hemos cogido esta racha, ¿no? Entonces dije, no, ni se os ocurra dar la mano porque hay que seguir con la dinámica. Bueno, y son pequeñas cosas que luego a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que soy, en ese aspecto soy supersticioso, sí. Es que puntuar en Albacete, ganar en Murcia, claro, pero claro, es que... Cuando llevas esta racha tan buena, algún día pierdes. Hay que preparar a la afición porque algún día de estos no podremos explicar un buen resultado ahora que nos hemos acostumbrado. Bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? El tema de las quinielas, de mirar el calendario, de mirar los partidos. Al final es fútbol, ¿no? Hace poco empatamos en casa contra el Betis Deportivo y luego ganamos contra el Atlético Baleares, ¿no? Nunca se sabe. A priori parece que hay rival fácil, rival difícil, pero para nada. Es una categoría que está muy igualada, que es muy sufrida y que no puedes relajarte en ningún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir con la misma humildad que hasta ahora, con el mismo trabajo, el sacrificio y vamos a salir a ganar, como siempre. Aquesta setmana passada es va fer l'acte d'inauguració institucional o oficial del nou gimnàs del Gol Nord de la nova Creu Alta. Claro, Aguza, tú desde que has llegado has ido a este gimnasio, pero el Sabadell nunca había tenido un gimnasio como Dios manda. Debajo de la tribuna, un cuchitril allí, y tú ya has tenido tecnología Tecnogym, que es una empresa importantísima, con mucho recorrido en el mundo del fitness y del wellness, que además grandes clubs utilizan su maquinaria, ¿no? Equipos italianos, importantes también en la Fórmula 1, con muchos años de experiencia, y la verdad es que el gimnasio ayuda, porque no solo es entrenar, es muy importante, sí, tener todo un buen sitio para trabajar. Bueno, también el Marbella Football Center, ¿no? Que es donde van todos, prácticamente todos los equipos de pretemporada, también lo tienen y trabajan con esas maquinarias, y la verdad que es de agradecer, ¿no? que el club dé ese paso, que haga esa inversión, porque al final... Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que hoy en día el tema físico es muy importante, ¿no? El fútbol va avanzando, va creciendo y va sobre todo en esa dirección. Y yo creo que cada día más el aspecto técnico va perdiendo peso y el aspecto físico va ganando, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que es de agradecer, como te digo, ¿no? Que el club dé ese paso, que te dé esa oportunidad de poder trabajar y bueno, pues ahí lo tenemos para darle ese uso. I les victòries de l'equip també ajuden que els propietaris del club es mirin les coses amb més optimisme. Esteve Calçada va presidir precisament aquesta inauguració institucional del nou gimnàs del Centre d'Esport Sabadell. Doncs una immensa satisfacció, com comentava, no? Vam arribar al club que tot just celebraven els 50 anys de la nova Creu Alta i feia molt temps que no s'havia fet una inversió rellevant a l'estadi i entre... l'ascens de categoria, on es va fer una inversió juntament amb l'Ajuntament per adequar l'estadi, la gespa, etc. I després la inversió que hem pogut fer amb el suport de la resta d'inversors i també la generació d'ingressos del club, doncs poder inaugurar una instal·lació i veure el club invertint quan estàvem totalment de precari, doncs és una mostra de la salut que té el club ara mateix. És molt important, és el que ens diuen sempre els tècnics, que la preparació física requereix, doncs, tenir una disponibilitat d'un gimnàs habitualment, i
i molts clubs, començant per nosaltres mateixos, abans de tenir aquesta instal·lació, doncs s'han de buscar la vida amb acords, amb gimnasos que hi ha, etc. I jo crec que pocs clubs de la nostra categoria poden gaudir d'una instal·lació com la que tenim aquí. I tot això doncs gràcies al suport de tots i també doncs dels patrocinadors i de l'equip de gestió del club que ho ha aconseguit i ho ha fet possible. Esteve Calçada, que va estar a Sanlúcar de Barrameda, com els dèiem, Tecnogym, que a la vegada també és proveïdor dels Jocs Olímpics i Paralímpics. Per tant, estem parlant d'una empresa molt important que fa costat al Centre d'Esports Sabadell. Dos partidos entre semana, el COVID, ahora para, ahora vuelve, ahora otra vez. ¿Habéis llegado a perder un poco el control? Pero no solo el Sabadell, todos los equipos con lo que os toca vivir. Bueno, sí que es verdad que es una situación atípica, ¿no? Que no estamos acostumbrados a vivir esos partidos aplazados, luego se juega a las dos semanas, luego en miércoles, luego sábado otra vez. Pero yo creo que nos ha venido bien, hay que sacar de la parte positiva. El equipo ha rendido espectacular cuando ha habido partido entre semana, cuando ha habido el Tourmalet este que hemos tenido y hemos sacado puntos, hemos sacado esa ventaja y esa línea positiva y yo creo que no tenemos por qué mirar para atrás, ¿no? Al contrario, ahora vienen otros dos partidos seguidos y el equipo está totalmente preparado. Hay buen ambiente en la plantilla. Sí, siempre no, no, no es un no es recurrente la pregunta, ¿eh? Ahora lo entenderás porque hay buen ambiente porque sois capaces de hacer cosas como la que ha hecho Iago Indias, al cual le hemos puesto en fuera de juego. Duque y Bella y Eda. Madrid. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Fortnite. Aquí a que llegamos y no nos matan en lo que vamos cruzando, bro. Santiago Bernabéu. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Mi padre. Mi mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Jugar al pádel. Muguruza. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Harry Potter. La Casa de Papel. No. Rafa Nadal. Muguruza. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. La paella. Un sticker. Con. Pues es verdad, hay buen ambiente, ¿no? Sí, además, justo le hemos sacado el GIF de Harry Potter, que le habéis puesto las gafas, y no sé quién se lo ha hecho, pero bueno, el otro día apareció en el grupo de WhatsApp y sí, sí, la verdad que siempre ha habido buen ambiente. En el fútbol hay que estar preparado para cuando se puede estar de buen humor, pero cuando vienen maldadas, que lo habéis vivido muchas semanas, ¿no? Lo importante es estar psicológicamente muy preparado. ¿Es un equipo fuerte este vestuario? Sobre todo, y lo que has dicho, Xavi, el estar preparado y el buen humor. O sea, yo pienso que hay que ser felices, hay que tener esa actitud positiva, esa hambre, porque muchas veces te van a venir maldadas y muchas veces no depende de ti, ¿no? Como te he dicho antes, puedes hacer un gran partido y perder, ¿eh? Porque esto va de detalles. Entonces, hay que ser positivos, hay que ser felices y cuando uno está contento, está feliz, está a gusto, es cuando rinde más. Y yo creo que esa es mi filosofía y cómo me lo tomo yo. Entonces, en mi día a día, tanto yo como intento transmitir esa alegría, ese espíritu, sobre todo también competitivo, y bueno, pues de ser ambicioso, pero a la vez de ser feliz, y sobre todo cuando termine el partido, que nos podamos mirar a la cara y decir, bueno, hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado, pero lo hemos dado todo, ¿no? Entonces, pues bueno, que no dependa tampoco de los resultados esa alegría. El Sabadell es un club histórico, 119 años de historia y por lo tanto en el camino se van quedando jugadores que han estado en primera, en segunda división. Cada setmana ens toca fer una necrològica, això ja és una cosa que forma part de l'Arlequinat. En aquest cas, a Carlos Couceiro Gómez, més conegut per Pataco, que ens va deixar als 73 anys. El jugador gallec va arribar al Sabadell el gener de 1973.
73, cedit per l'Atlètic. Va debutar en un Racing Sabadell amb empat a 0 de Copa i va jugar un total de 13 partits oficials. Descansi en pau, Pataco. Porque todos ayudamos a hacer historia. Tú dentro de unos años también diremos, tuvimos un gran centrocampista llamado Sergio Aguza. ¿Tienes ganas de quedarte en Sabadell o firmaste por un año y por lo tanto cuando acabe la temporada te irás? Firmé por un año, pero bueno, ahora mismo no estoy pensando en el futuro porque como, es que no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy centrado ahora mismo en el Sabadell, en el día a día, de disfrutar el momento, de la oportunidad que tenemos ahora en nuestras manos, que es muy bonita, y de trabajar en el qué puede pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar con los pies en el suelo, centrarnos en el ahora, que es nuestro momento, y aprovecharlo y disfrutarlo. El Centre d'Esport Sabadell, que continua vivint una bona temporada en el futbol base. El filial va guanyar 0-5 al Cerdanyola B i, evidentment, continua el líder destacat i pujarà de categoria. El juvenil va fer un bon partit i va empatar a Cornellà, empat a 0. I, finalment, victòria del femení, a l'últim segon del partit. Centre d'Esport Sabadell femení 2, Fundació Júpiter 1, amb dos gols d'Abril del Toro. Des d'aquí volem agrair el sentiment arlequinat, aquest portal a les xarxes que ens informa de tot el que passa en el futbol base, que van estar fent fins i tot minut a minut d'aquest partit, que era evidentment necessari perquè el Sabadell no quedi penúltim. Aviam si aconseguim pujar una, a les dues últimes jornades crec que queden, aconseguim pujar una posició que faci més fàcil l'eliminatòria de permanència. Albacete i Múrcia, UCAM Múrcia. O sea, el míster volverá a Murcia, Sergio, y Manolo Sánchez. O sea, qué mejor que dos que conocen bien al equipo, ¿eh? Sí, además conocen, han estado allí, conocen, bueno, pues también el campo, que muchas veces influye, y bueno, pues va a ser un bonito partido también para ellos, ¿no? Que al final ya tienen trayectoria también en los banquillos y será un partido especial, seguramente. Recordem que avui hem posat en joc aquesta segona equipació del Centre d'Esport Sabadell, firmada per Sergio Aguza. Us demanem, la pregunta és molt oberta, qui ha tingut més a veure amb el canvi de dinàmica que està vivint el Sabadell en positiu i que fa que l'equip cada dia vagi més amunt, tot i que aquesta setmana veurem el que passa amb els dos partits, i és que és molt difícil. Jo, clar, 8 partits sense perdre, algun dia hem de perdre. Tant de bo s'allargui la ratxa, perquè després sí que ens haurem agafat a la part alta de la classificació. I és que el Sabadell ha fet aquest projecte de la mà inicialment de José Manzanera i Antonio Hidalgo perquè el Sabadell estigui a la part alta de la classificació. I ara amb Pedro Munitis i Manolo Sánchez, amb Miguel de Ita com a secretari tècnic, doncs aquest equip cada dia està millor. M'agradaria pensar que tindrem més bones notícies i que el Sabadell continuarà obtenint els resultats que ens han de posicionar per lluitar entre les 5 primeres posicions. ¿Cómo estáis físicamente? ¿Estáis en el mejor momento? Es que... Yo creo que sí, estamos preparados y yo creo que lo hemos demostrado, ¿no? El otro día veníamos de competir entre semana contra el Betis Deportivo y luego el equipo hizo un derroche de energía, físico, bueno, de todo. Contra el Baleares y compitió y ganó el partido. El otro día igual, fuimos capaces de dar un golpe en la mesa importante. Aparte de que se jugó y se compitió bien, pues también físicamente el equipo se vació y el equipo está preparado para jugar ahora cada 3-4 días y físicamente el equipo está preparado y mentalmente sobre todo también. El equipo que empieza las jugadas desde el portero, que el portero con el balón en los pies, o sea, estamos haciendo jugadas de 5 toques que acaban en gol, ¿eh? Esto es muy importante, ¿no? Porque quiere decir que todas las líneas conviven con el balón y por lo tanto con la confianza en lo que estás haciendo. Sí, bueno, hay muchas formas de llegar al área, ¿no? Hay juego más directo, hay juego posicional, hay equipos que atraen y luego golpean, hay equipos que le gustan ser protagonistas, hay equipos que se dedican a presionar. Bueno, cada equipo tiene su forma y su peculiaridad, ¿no? Bueno, nosotros sabemos cuál es la nuestra, estamos ahora compitiendo muy bien, sobre todo concediendo poco, porque hemos ganado esa seguridad defensiva, entonces, pues bueno, te da también esa tranquilidad, esa libertad de tres cuartos de poder hacer más cosas, ¿no? Cuando sabes que atrás estamos bien,
Luego adelante eso se nota mucho, ¿no? Y bueno, pues, ahora somos un equipo que encajamos poco y que materializamos las ocasiones que tenemos y bueno, pues tenemos que seguir en esa línea. Se nos acaba el programa. ¿Has estado cómodo? Muy bien, muy bien. La verdad que para repetir. Hacer un programa de una hora cada semana hablando del Sabadell no te creas que es fácil, ¿no? Porque siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que teníamos ganas de que el mensaje fuera positivo, Sergio, porque hemos pasado un año y medio duro, duro. La verdad que claro, es lo que te iba a decir. Para vosotros ha tenido que ser complicado y sobre todo hacer programa tras programa y ver al equipo ahí y de llegar una semana y decir, bueno, pues esta semana. Y también, pues bueno, pues es de agradecer que vosotros también nos apoyéis, nos sigáis siempre y que sois fieles y que también os merecéis pues, hacer programas como el de hoy, que vaya todo bien, que todo fluya y que podamos seguir disfrutando del equipo, y eso sería buena señal que los siguientes programas seguirán en la misma línea. Avui hem conegut una mica més profundament a Sergio Aguza, centrecampista del Centre Esport Sabadell, experimentat i bon comunicador. Dilluns tornem, esperem que mantenint la ratxa i amb el Sabadell mirant cap amunt. Moltes gràcies i fins dilluns. Club Tenis Sabadell ha patrocinat aquest espai.